Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Digno eres de toda gloria y honra, Padre. Y estamos delante de ti, oh Dios, en el momento más solemne, oh Dios, de esta hora, Señor, que en la lectura de tu palabra, Padre, hemos tenido tiempo para orar, hemos tenido tiempo para alabarte, y ahora viene la palabra de Dios, Padre, el consejo, Señor, para aquellos, Señor, que puedan estar fallando en algo, Dios, consejo para mí mismo, Señor, te pedimos tu bendición. Y háblanos por tu palabra, Padre, que seremos cuidadosos en darte el honor y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia que ama a Dios, dígame. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tomen asiento, santo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén, el Señor sea con ustedes. Estamos agradecidos de estar en la casa del Señor. ¿Cuánto aman al Señor Jesús? ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Aleluya. ¿Aman al Señor? ¿Están contentos de estar aquí? Amén, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos a nuestro hermano que está allá. Que Dios le bendiga, hermano, que está el último allá. Que Dios le guarde. Amén. Él es un desconocido para nosotros. Amén. Pero para Dios debe ser muy conocido. Amén. Y nosotros estamos agradecidos a Dios por estar aquí en la casa del Señor. Amén. ¿Aman al Señor Jesús? ¿Aman la palabra de Dios? ¿Cuántos vienen a recibir su palabra? ¿Cuántos la desean de todo corazón? Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estuve en reunión con los diáconos, hermanos, en estos días y el día de ayer, creo decir, ¿no? Y estuve entonces conversando algunos puntos, amén, doctrinales, amén, que competen a la doctrina de una iglesia. Como les decía en el culto pasado, amén, a veces hay gente que no sabe lo que nosotros creemos. Pero ellos no saben lo que nosotros creemos, pues entonces nosotros ponemos cosas, amén, que verdaderamente se necesita revelación para poder entenderla. Porque ellas están escritas en la palabra. Y yo creo ser un predicador que no predico algo contrario a la palabra, a no ser que esté ocupando este diálogo en este momento que, amén, estoy hablando con ustedes. Pues entonces yo creo que no estaría allí escrito, amén, estas frases que yo acabo de decirle. Porque es una forma primero de entrar, pero cuando se trata de predicar la palabra de Dios, creo ser un predicador completamente de la palabra de Dios. Pero oí por ahí que alguien pensaba que yo no predico la palabra y me gustaría mucho que, amén, me enfrentaran, me podrían decir, porque yo no quiero ser un predicador que predique algo que sea contrario a la palabra de Dios. Yo quiero ser un predicador que predique la palabra del Señor. Amén. Así que si yo digo algo que es contrario a la palabra de Dios, amén, y lo estoy enseñando, pues yo estaría enseñando algo errado y no tendría recompensa al final por lo que yo estaría haciendo. Y yo no quiero enseñar nada errado. Pero si enseñara algo errado, lo estaría enseñando, amén, sin saber que eso está errado. Y si no sé que no está errado, pues entonces, como les decía en el culto pasado, hay pecado a mano alzada y pecado por yerro. Pues si yo cometo un pecado por yerro, pues hay sangre para mí. Porque lo hago por ignorancia. Porque no reclamamos ser eruditos en la palabra. Amén, menos en la palabra de Dios. Porque, hermano, el saber toda la palabra de Dios, hermano, no creo que un hombre la sepa. Y si hay alguien que la sepa, un profeta nos enseñó a nosotros, tenga cuidado con ese. Porque el que tiene toda la respuesta, hermano, responde cualquier cosa. Pero un hombre de Dios, hermano, no puede saber toda la palabra porque Dios reveló la palabra, hermano, en forma progresiva.
Dios no reveló la palabra así de un tiro a los profetas. Dios comenzó, hermano, de a poco, de acuerdo al llamamiento, de acuerdo a la entrega, de acuerdo a la obediencia, Dios fue desvelándose o revelándole a ellos el secreto misterioso que estaba en su mente. Pues entonces, en la medida que ellos obedecían, Dios les iba revelando más. A Pablo, cuando se llamaba Saulo, pues entonces, hermano, lo volteó allí al suelo y le dijo: vete por la calle a la derecha. No se le dijo nada más, no se le revelaron misterios, no se le reveló nada, nada, solo él tenía que obedecer e irse por la calle de la derecha. Y luego Dios estaba trabajando allí en la calle de la derecha con un hombre llamado Ananías. Y Ananías no quería nada o no quería tener nada que ver con Saulo, porque Saulo era un asesino. Amén. Quizá usted diga, no sale en la Biblia que mató a alguien, pero él, hermano, consistió en muchas muertes de cristianos, porque era fariseo de fariseo, era perseguidor de la iglesia. Y entonces, usted sabe, Ananías le habló y le dijo que era lo que Dios quería para con él, pero todavía no le dijeron que le iban a cortar el pescuezo ni nada, simplemente, hermano, eso es lo que se le dijo, y él obedeció y continuó hacia adelante. Pues entonces, la revelación siempre viene en forma progresiva. Reclamar, conocer las Escrituras en su totalidad, pues entonces, hermano, es no dar en el acierto, es no dar en el blanco, porque todos de una manera, hermano, somos ignorantes en alguna cosa. Pero lo que yo no sé, lo sabe usted. Y lo que usted sabe, hermano, puede que, hermano, lo que usted no sepa, puede que yo lo sepa. Y nos ayudamos mutuamente. Pero si usted ve que yo estoy cometiendo un error, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el deber de alma es venir y hablarme como un caballero cristiano. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Al anciano, hablarle como a padre. Amén. Y al padre usted le habla con respeto. Pues entonces, examinamos la Escritura y vemos qué es el tema que usted está viendo. Y yo le diré entonces por qué es lo que yo estoy hablando. Porque no hablamos por el mero hablar, sino hablamos por lo que el Señor nuestro Dios, amén, nos dice que debemos de hacer. Hoy tenía para predicar algo, hermano, y la verdad que Dios cambió todo esto por la reunión que tuvimos con los diáconos. Y los diáconos estuvieron entonces dándome algunas quejas de algunas señoritas con respecto a los vestidos que están pasando más allá, amén, de la mitad del muslo. Ahora, ¿por qué digo la mitad del muslo? Porque proféticamente no tenemos escritura para, hermano, dar el sitio exacto en donde el vestido de la mujer debe estar. Amén. Pero se tiene por entendido que sentada, amén, o parada, la mujer no debiera demostrar nada más, amén, que su mitad de muslo. Entonces, yo le puse a usted muchos años atrás la medida, amén, de la vestimenta de la dama como vestido. Entonces, pues, la mitad del muslo, amén, muslo. ¿Muslo se llama? Pues entonces, eso es como, hermano, como digamos, como una doctrina de iglesia. La iglesia cree. No tenemos una escritura para decir, pero si no le ponemos un perito, pues entonces ya empiezan algunas hacia arriba. Y la manga también es a mitad de manga, no esa manga recortada aquí donde las mujeres ya están mostrando su cuerpo. Amén. Así que esto, parridita, no corre aquí en esta iglesia. No debería de correr. Amén. Así que también tenemos escritura para hablar contra los tacones. Amén. Taquito. Amén. Que pase más allá de esto. Pues usted ya eso lo tiene que eliminar. Eso no va con su con su, amén, con su forma de vestir. El respeto hacia el portero. Amén. Pues la gente, es cierto que le da permiso el diácono para salir a los baños, porque es una iglesia con doctrina, pues entonces él sale, pues una venia al portero, no cuesta nada. Amén. Yo cuando salgo por ahí, Ricardo está ahí, yo soy el pastor de la iglesia y yo podría llegar y salir, pero siempre le hago, amén, la seña que voy saliendo y el Ricardo me hace que pase. Pues entonces eso no cuesta mucho. ¿A quién le cuesta eso?
Pues entonces la persona que tiene cultura sabe. Amén, usted va a un lado y, como le dije en el culto pasado, amén, usted va a un lado y le dice a la persona: Señor, ¿dónde queda eso? Buenas tardes, le dice. Buenos días. Pero vamos a poner su lugar, porque lo primero, amén, dentro de la cultura está el saludo. Si usted lo pasa por alto, pues alguien, hermano, lo puede poner en su lugar. Pero si usted dice: buenas tardes, señor, ¿me podría decir dónde queda tal cosa? Pues eso muestra que usted es un caballero. Dicen amén. Así que, hablando de esas cosas, hermano, es que estábamos conversando acerca de personas que también se ponen de pie, hermano, y salen por el medio de la iglesia, no por el pasillo. Amén. Usted está allí en ese asiento, pues usted tiene que salir por el pasillo hacia allá. Amén. Esa es la forma correcta. No se sale por entre medio, sino por el pasillo. Para eso es el pasillo. Eso es lo normal. Amén. Ahora, hay una escritura que, hermano, toca a la gente. Y esa ya tuve que profundizar más porque tenemos, hermano, que no todo lo que se ve es malo y no todo lo que, hermano, se hace puede ser bueno. Pues entonces, la escritura que tuve que entrar más profundo ahora, porque no era lo que yo quería predicar, es cuál es la manera correcta de orar. Así que ese es el título para ustedes en esta hora. Amén. ¿Cuál es la manera correcta de orar? Amén. Así que para eso, hermano, he tomado la escritura aquí mismo, aquí en el púlpito, amén, de Jesús y la oración. Así que vamos a tomar San Lucas el capítulo 11 para ver si hay una manera correcta para orar, porque pudiera ser que nuestras oraciones estén hallando estorbo delante de Dios. O pudiera ser que lo que vemos pensamos que está incorrecto y puede ser algo correcto delante de Dios. Entonces tomaré como texto, hermano, San Lucas el capítulo 11. Y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, tú tienes la palabra, pues entonces, ¿cuál es la forma en que debemos nosotros orar? Porque hemos visto que Juan le enseñaba a sus discípulos cada una de las cosas, pues ahora tú eres nuestro enseñador. Dinos cuál es la forma de orar. Él le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, antes que nada, usted tiene que referirse a él como el Padre. Amén. Como su autoridad. Dice: Padre nuestro, amén, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dásnoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no los metas en tentación, mas líbranos del mal. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes? Amén. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle por delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada, mi niño está conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, es una emergencia. Como emergencia, pues entonces, hermano, tiene que levantarse. Yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si
pescado, en lugar de un pescado le dará una serpiente. Y si le pidiera un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Padre Dios, en esta hora, Señor, oramos nuevamente, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo haga el cambio que ha de producir en esta iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia diga amén. Aleluya. Tomen asiento, santos y santas. No santos y no santas también. Creyentes y no creyentes. Amén. Tomen asiento para poder entrar en este tema. Y estoy agradecido a Dios, hermano, porque en la trayectoria, mientras ustedes estaban adorando a Dios, pues entonces Dios me dio el tema para hablarle a ustedes. Entonces esto está fresquito. Así que yo también me voy a alimentar. Ahora, hay ciertas cosas que yo pongo que a veces vienen por permisión de alguien. Y usted sabe que Dios dice por Amós 3, verso 7, que el Señor nuestro Dios no hace nada sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Pues entonces entendemos que para que Dios esté haciendo algo en nosotros tenemos que tener profeta. Si no hay un profeta, pues así dice la Escritura: el Señor no hace nada sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Pues entonces para él hacer algo tiene que haber profeta en escena. Y nosotros damos gracias a Dios porque Dios a nosotros nos ha dado un profeta. Nosotros creemos, amén, que Dios envió a su ángel. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Ahora creemos que el ángel de Dios era Apocalipsis 10, verso 7. Cuando hablamos de Apocalipsis 10, verso 7, estamos hablando de palabra. Cuando hablamos de Malaquías 4, 5, estamos hablando de palabra. Cuando hablamos de San Mateo 17, 11, amén, estamos hablando de palabra. Estamos hablando de la Biblia. Amén. Si hablamos de San Mateo 17, 11, pues él enviaría a Elías. Amén. Es lo que él haría. Ciertamente Elías vendrá. No dijo ya vino, sino cuando estaba el ya vino, habló de Juan. Amén. Que era el mensajero que vendría delante de su faz. Pero cuando hablaba del restaurador, pues estaba hablando de un Elías que vendría. Estaba hablando del futuro. Entonces, eso ahí es palabra. Pero cuando hablamos de un nombre, William Marion Branham, pues entonces nosotros estamos hablando de una persona. Cuando hablamos de una persona, pues ese nombre no está en la Biblia. Cuando hablamos de una persona es como cuando yo diga, cuando usted dice Carlos Cañete, pues Carlos Cañete no está en la Biblia. Pero si buscamos una novia y buscamos palabra, yo sí estoy en la palabra, pero no como Carlos Cañete. Carlos Cañete está sujeto a falencia. Carlos Cañete está sujeto a falla. Si Isaías dijo, ay de mí que hombre muerto soy, porque tengo labios inmundos y habito en un pueblo que tiene labios inmundos. O sea, no solo yo, sino ellos también. Pues entonces, si a él le faltaba de parte de Dios el tizón encendido que fue, hermano, traído por el ángel, el cual le quemó la boca a él. Amén. Y lo dejó en condición entonces de ir. ¿Verdad? Porque cuando, ¿quién irá por mí? Pues él dijo, envíame a mí. ¿Por qué podía enviarlo? Porque Dios ya había puesto ese tizón encendido en su boca. Él ya había reconocido, pero cuando él era, amén, simplemente Isaías, pues entonces él estaba colgado del rey. Y cuando estaba colgado del rey, pues entonces, hermano, él no había llegado a lo perfecto. Porque para llegar a lo perfecto necesitamos estar colgado del Señor. Amén. Pues entonces hay tantas cosas, hermano,
que nos indican que muchas veces a hombres o hombres han dicho cosas que no están en la Biblia. Yo no me atrevería a decir que un profeta, hermano, falló, pero sí me atrevería a decir, hermano, que todos somos humanos y que el único que no falló es Jesucristo. Si yo digo que el único que no falló es Jesucristo, pues todos han fallado. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el único que no ha fallado? ¿Cuántos creen que Él es el único perfecto? Pues todos los demás están sujetos a falencia. Pues cuando yo enseñé acerca de que un beso no debía de darse públicamente, pues me tomé de la escritura acerca de las glándulas sexuales. Y el profeta de Dios dice que eso no se debe hacer en ningún lugar. No se puede hacer. Cuando yo enseñé que no debía la mujer usar cofia, ni aretes, amén, ni cosa, es porque Isaías lo condena. Isaías para mí tiene más autoridad que cualquier cosa, porque para mí es la palabra de Dios. Pero en ninguna forma yo estoy dudando de un profeta. Yo estoy quedándome con la Biblia, porque no tenemos un libro, nosotros tenemos la Biblia. Amén. Pues entonces pareciera que este mensaje que ha sido dado en tan poquitito tiempo le va a cambiar un poquito el curso a la cosa de esta iglesia. Amén. Y me la va a cambiar a mí, porque yo he tomado por costumbre algo que no debería de tenerlo. Y acabo de hacerlo sin que ustedes se den cuenta, amén, pero que no debería de hacerlo. Pues entonces trataré con la ayuda del Señor desde hoy en adelante decírsela a los que creen que yo soy un siervo de Dios, a los que han visto a Dios moverse a través de mi ministerio, a los que saben que Dios está con nosotros. Pues entonces si le pregunta a la hermana María, hermana María, ¿está Dios con nosotros? Ella lo está proclamando, ella lo está diciendo, Dios está con nosotros. Yo he visto maravillas, he visto milagros, he visto cosas sobrenaturales, porque Dios está aquí. Ve, la hermana María lo está profesando. Ella lo está diciendo y está tratando de decírselo a alguien que no esté convencido. Claro, me ve a mí peladito, todo eso. Bueno, es normal, porque ve el pellejo, pero Dios está con nosotros. Dios está en nuestro medio. Hemos visto como la gente que se levanta contra nosotros, pues lo ha hecho, como dice Isaías, el que se levante contra ti, lo hará sin mí. Entonces, puede que un hombre sin Dios te venza, porque tiene poder, y puede que te venza, pero no lo está haciendo con el Señor. Otra cosa sería que alguien te venza y estando con Dios, porque ahí tú ya estarías, hermano, sin el favor del Señor. Ahora, ¿puede un hombre vencer a un hombre que esté con Dios? Pues yo digo sí, si Dios lo permite. Si Dios quiere que ese hombre, que es un pelele, me venza a mí, pues hermano, ¿quién puede impedir que él lo haga? Es Dios el que lo permite. Pero ese que lo está haciendo está sin el Señor. Entonces, el que se levantare contra ti, conspirare contra ti, dice la Escritura, lo hará sin mí. Amén. Pero, hermanos, nosotros sabemos que el ángel de Dios está en nuestro medio. Sabemos que algo se mueve aquí, que es sobrenatural. La estructura, la iglesia, la sanidad de los milagros y las cosas que han hecho son tremendas y sin sensación, sino porque hemos hallado gracia delante de sus ojos. Dicen amén. Y como hemos hallado gracia delante de sus ojos, aquí estamos todavía de pie y podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la manera correcta de orar? Esa es la pregunta. ¿Qué manera es la más correcta para orar? Porque la pregunta sería, ¿es malo orar de pie?
¿O es malo orar sentado? ¿Es malo orar de pie? ¿O es malo orar sentado? ¿Qué es mejor, orar de rodillas o inclinado? ¿Cómo debo de orar delante de Dios? ¿Debo levantar mis manos? ¿Debo inclinar mi cabeza? ¿Tengo que cerrar mis puños? ¿Debo hacer fuerza? ¿Cómo es la forma que debería de orar delante de Dios? ¿Tengo que orar con los ojos cerrados? ¿Es malo orar con los ojos abiertos? ¿Es mejor orar en el templo? ¿O es mejor orar en la naturaleza? ¿Qué es mejor? ¿Dónde es mejor orar? ¿En la iglesia? ¿O en la calle? ¿O apartarme? ¿De pie? ¿De rodilla? ¿Con la mano levantada? ¿Cómo debería de orar? ¿Debo orar por la mañana cuando me levanto? ¿O orar al mediodía antes de almorzar? ¿O debo de orar en la noche antes de irme a la cama? Hay ciertas palabras o preguntas que a veces necesitamos, amén, para entender cuál es la manera más correcta de orar. Hermano Cañete, hay ciertas palabritas mágicas que yo debo de hacer para hallar gracia delante de Dios en mi oración. ¿Qué palabras debo de usar? ¡Oh! ¿Cómo comienzo mi oración, hermano Carlos? ¿Cuál es la manera correcta de terminar una oración? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuál es la manera correcta de cerrar la oración? Tenemos muchas preguntas comunes acerca de la oración. ¿Cuál es la manera correcta para orar? Alguien podría decir, yo también, ¿acaso a Dios le importa cualquiera de las cosas mencionadas para que alguien se dirija a Él? Muchos piensan que hay que decir lo correcto para poder ser oído, porque ellos piensan que si tú no dices exactamente las cosas correctas u oras en la posición correcta, pues tú no vas a ser oído. Muchos piensan que Dios no te escuchará tu oración si tú no estás en una posición correcta. Ahora la respuesta es, eso es completamente antibíblico. No es por la forma en que tú te pares para orar es que Dios va a escuchar tu oración. No es escritural que hay, hermano, cierta forma para hacerlo. ¿Acaso Dios está preocupado de esa forma? Dios no responde en oración, nuestra oración, basado tampoco en cuanto oramos. A veces pensamos que haciendo repetidas oraciones, Dios nos escucha. O en la posición en que estamos, donde estamos, o qué posición corporal adoptamos, o en qué orden decimos las oraciones. Cuando somos trinitarios, pues entonces nos dirigimos al Padre y pensamos que Jesús no nos está oyendo porque está celoso. Entonces después vamos a Jesús y oramos también a Él y le oramos al Espíritu Santo para que ninguno de los tres peleen. Porque no tenemos revelación, no sabemos quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Pero Juan, Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, lo primero que nos enseña aquí Juan es que lo que nosotros debemos pedir a Dios
es conforme a su voluntad. Amén. Si usted pide conforme a la voluntad de Dios, pues Él nos oye. Dice también, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si oramos correctamente delante de Dios, Él va a respondernos. Si oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos responderá. Pero si tú oras, voy a decir algo así, un poquito desquiciado. Si tú oras que, Señor, mata a fulano y sultano. Pero si fulano y sultano es hijo de él, ¿cómo Dios lo va a matar? Dios no te va a escuchar esas cosas. Tú estás orando fuera de la voluntad de Dios. Todo hombre que ora en contra de la iglesia no está orando en el espíritu correcto. Porque somos la iglesia del Señor. Amén. Él podía orar, Señor, mira, ese hombre tiene esta falla, tiene esto, ayúdalo que pueda vencer. Eso está correcto, pero no algo en contra de él. Amén. Porque Dios no le enseña eso a usted. Dios le enseña que nosotros oremos nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad. San Juan nos dice en el Evangelio, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Hay un nombre para orar a Dios. Todo lo que pidiéramos a nuestro Padre en el nombre, ese bendito, hermano, Él nos oye. Y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, lo haré. Dice, todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, no que el Padre lo va a hacer, lo haré. Él lo hará. Amén. Todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si pidiere algo en mi nombre, dice, yo lo haré. Amén. O sea, ¿cómo debemos entonces orar, hermano? Lo primero es orar en el nombre del Señor Jesús. Orar en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor es Adonai. Jesús es el Hijo. Y Cristo es el Espíritu Santo. Orar en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hiciéramos sea de hecho de palabra, hacerlo en ese bendito nombre. Amén. Si te dirige al Padre, hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. Dicen amén. Entonces lo primero que debemos de hacer es, cuando tú vengas a orar, lo primero que debes hacer es que si tienes algo contra alguien, reconcíliate. Si tú estás mal con alguien, pues Dios no escuchará tu oración. Dios no va a escucharte. Y eso es lo que debes de hacer, cuidarte de no tener nada con nadie. Porque si tú tienes algo con alguien, tú lo vas a perseguirlo. Y encontrarás siempre escrituras para él, pero no encuentras escrituras para ti. Entonces, no debemos de tener nada contra nadie. Y si tenemos algo contra alguien, lo primero que debemos hacer es ir, reconciliarnos. Oye, hermano, el diablo me dice cosas malas de ti. Oye, hermana, fíjate, Satán me dice cosas malas de ti. ¿Qué te dice? Me dice esto y esto, pero yo no le creo. Como un hombre que ya partió en los brazos del Señor, me dijo, hermano Cañete, el diablo siempre me habla mal de ti. Y yo le dije, ¿usted qué hace? Bueno, me dijo, yo no le creo. Entonces le dije, Dios te bendiga entonces. Porque el diablo siempre va a hablarle mal de alguien a alguien. Amén. Ahora, eso es lo que debemos hacer primero. Reconciliarnos con nuestro adversario. Para que esa oración que tú estés haciendo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor, no haya estorbo delante de Dios. Porque aunque usted está usando el nombre de Jesucristo, si estás mal con alguien, Dios no te oye. Tú lo que estás teniendo delante de Dios es una abominación. Tú estás siendo un hipócrita. No debes de hacer. Entonces, estamos estudiando profundamente las posiciones. ¿Cómo es que debemos ponernos delante de Dios para orar? Tenemos que entender, amén, que todo lo que hacemos cuando oramos es dependiendo de nuestra actitud hacia Dios. ¿Cuál es la actitud que tú tienes hacia Dios? ¿Cuál es el respeto
con el cual tú te estás dirigiendo a Dios. Podríamos decir, hermano, yo oro echado y tengo mucho respeto de Dios. Hermano, yo oro de pie y respeto mucho al Señor. Hermano, yo oro sentado, pero a Dios lo respeto mucho. Bueno, eso está muy bien. Hasta ahí, pero, fíjate, hay un pero. Ahí tienes un pero. Cuando salimos, hermano, cuando salimos, puse esto aquí. Cuando salimos hacia el baño, le decimos al portero permiso. Porque está dentro del respeto. Amén. ¿Por qué le decimos permiso si ya nos dio el diácono permiso? A ver, si no tengo por qué pedirle permiso al portero. O sea que ahora parecería el baño inventaron otra. Dos permisos. Hermano, en esa iglesia, si no pides dos veces permiso, no te dan permiso para el baño. Eso usted está torciendo las cosas. No es así, se le está enseñando a ser respetuoso. Porque el que está allí no es un mono. El que está allí es un hijo de Dios. Es nuestro hermano y está en la puerta. Y usted va a salir. Y un espíritu lo pudiera coger a usted por falta de respeto. Amén. Ahora fíjate, los miembros que le oran a Dios deben hacerlo con respeto a Dios. Si examinamos las aptitudes, notaremos que un caballero siempre saluda a otro caballero. Amén. Si examinamos las actitudes de la gente sencilla en el culto, nadie mira por los hombros al otro, sino que le dice cómo está mi hermano, cómo está mi hermana. Si tiene una mejor posición, un mejor trabajo, una mejor ropa, de todas maneras le saluda con respeto al otro. Ahora fíjate, si la otra persona, te estoy poniendo un ejemplo, esto aquí es ejemplo solamente para entrar a lo que voy. Amén. Si la otra persona es más digna que ti, pues si tú estás con guante, tú te sacas el guante. Amén. Si a la persona que tú vas a saludar es más digna, pues tú andas con sombrero, en señal de respeto te sacas el sombrero. O cuando lo menos le haces así. Amén. Tú te sacas el sombrero en señal que eso que está allí tú lo estás respetando. Cuando tú vas delante de un juez, tú no vas nunca en forma irreverente. Tú vas en forma reverente. Aquí está el juez de toda la tierra. Él es el Señor Jesús. Amén. Cuando vamos delante de un juez, nosotros vamos con mucho respeto. Amén. Y vamos con lo mejor que tenemos. Amén. Fíjate, cuando los miembros, hermano, de una sala en la corte están sentados y entra el juez, se le pide a todos que se pongan de pie. Porque el que entró allí es la autoridad. Es lo mismo aquí, un creyente que ve bajar a Dios en la palabra, él se pone de pie. Quizá el otro del lado no vea nada, pero él está viendo algo. Entonces, se le pide a la gente que está allí en la corte que se pongan de pie. Y las autoridades, amén, las fuerzas armadas, hermano, la gente poderosa o carabineros de Chile, le enseñan a la gente el respeto por las autoridades. Siempre ellos le están enseñando a usted el respeto. Amén. Y un creyente pastor o una iglesia le enseñará a usted respeto. Porque en la medida que tú mides, tú también vas a ser medido. Ahora, el que ora a Dios, la pregunta es, ¿en qué posición debería de tener su cuerpo? Bueno, vamos a hablar de honor, vamos a hablar de respeto. Vamos a tomar una escritura, Romanos 13, verso 7. Si usted tiene Romanos 13, verso 7, porque son creyentes, identifica con la Biblia, andan con ella. Amén. Romanos 13, verso 7 dice, pagar a todos los que debéis. No es que le esté cobrando plata a los que me den. No, esto está hablando con respecto a lo que la enseñanza dice. Pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Qué nos enseña aquí? Que debemos de hacerlo.
Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Yo le pregunto, ¿Dios merece respeto? ¿Dios merece honra? Ahora, si estamos naturalmente inclinados, ¿qué hacemos cuando nos inclinamos? Estamos comunicando nuestra actitud hacia Dios. Al inclinarnos, pues entonces estamos, hermano, poniéndonos en sumisión a alguien mucho más poderoso que nosotros. Amén. Yo oí en este mensaje que una persona debiera estar orando y nunca humillado, porque somos hijos y los hijos no se humillan. Es una buena enseñanza. Si usted va a esa iglesia, nadie, hermano, se humilla a lo sumo. Nadie pone, hermano, su mano y el piso allí, no, sino de reverendo hacia abajo, todos, hermano, con el dorso así, de esta manera, así, sí. Así, porque ellos están orando al Padre, y el Padre, hermano, no es un verdugo para ellos. El Padre es, ellos son hijos, no tienen por qué humillarse. Esa es la enseñanza. Suena bonito. Pero, por ejemplo, si usted hace una pequeña inclinación, suena mucho más bonito. Se ve un acto mucho más decoroso. Todavía no es escritural, pero se ve. Amén. Cuando estamos inclinados, entonces estamos comunicando una actitud hacia Dios. Si esa actitud que le estamos comunicando a Dios, le estamos dando a Él mayor estima, amén, mayor honra, pues entonces nosotros estamos mostrando que estamos humillados delante de Él. Así como le damos estima y honor a los hombres que son hoy y que mañana no serán más. Hay jueces que mañana no van a ser nunca más. Hay abogados que no serán nunca más mañana. Hay señores que mañana no serán más. Sin embargo, aquí hay personas simples que van a ser eternos. ¡Oh, aleluya! Pero así como le damos estima y honor a los hombres que son hoy y que mañana no serán más, amén, así es como debemos de comunicar con nuestros cuerpos el respeto y la devoción a Dios. Amén. Ahora, ¿a quién imitamos nosotros? Hijo, ¿a quién imitamos nosotros? ¿Imitamos a William Branham? ¿Imitamos, hermano, a hombres? Nosotros imitamos a Jesucristo. Nosotros imitamos a Jesús, el Hijo de Dios. Imitamos al Señor Jesucristo. Y es el primero en ser imitado. Luego imitamos a los apóstoles. Imitamos a los hombres de Dios. Porque el Señor Jesucristo es lo más grande. Y a veces pensamos, bueno, es el Señor y es difícil poder darle alcance. Pero lo imitamos a Él. Y cuando no podemos, pues entonces al que está cerca nuestro. Que aquellos que aman a Dios, que aquellos que respetan a Dios, a los apóstoles. ¿A quién imitamos? A Jesucristo. Diga conmigo, imitamos a Jesucristo como primacía. O diga conmigo, imitamos a Jesús como el primero de todos. Él es nuestro ejemplo. Todo lo que Él hace, haremos nosotros. Ahora, escúcheme. Si todo lo que Él hace nosotros haremos, pues entonces nosotros vamos a tomar la actitud de Jesús. Si todo lo que Él hizo, los hombres de Dios lo vieron, y Él dijo, ejemplos os he dejado para que vosotros sigáis mis pisadas, pues entonces sus apóstoles lo hicieron de la misma manera. Entonces, hay una manera correcta para orar, que nos enseña entonces la Sagrada Escritura, que lo primero que debemos nosotros es imitar al Señor Jesucristo por sobre todo. Luego también a los apóstoles, porque ellos dijeron, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Y imitar a algunos hombres la posición que fue mencionada de ellos en la Escritura, como ellos lo hicieron.
Porque si ellos fueron bendecidos, pues si lo hacemos así, seremos bendecidos nosotros también. ¿Qué nos dice Jesús de la posición de ellos? Hablando primero de Jesús, en Lucas capítulo 22, versículo 41, usted puede tomarlo en la escritura allí. ¿Tiene la Biblia? ¿Es creyente? Yo se lo repito porque puede estar de otra manera allí. Hermano, si está de otra manera, usted me lo rectifica porque yo lo leo de esta manera como lo vi en esta Biblia. ¿Amén? Y usted sabe que la Biblia tiene su mañita también, porque algunas están hechas por las sociedades bíblicas, otras están hechas por Roma y tienen su cambiecito para poder, del contexto con una comita, una tilde, llevarlos a otra cosa. ¿Entiende lo que digo? Lucas capítulo 22, verso 41 dice: y Jesús se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de pie oró. ¡No! ¿Cómo dice? Dígame, hermano, ¿cómo dice ahí? ¿A quién imita usted? Ya vamos entonces para donde duele la rodilla. Repita conmigo. Amén. Y se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Cómo lo hizo Jesús? Se puso de rodillas. Lucas 22, verso 41. Ahora ese es nuestro ejemplo. Y creo que esa es la manera más correcta de todas las maneras que existen para llegarnos a Dios. Hermana Eliana, usted que está allá en la cama y usted que no puede doblar su rodilla, que está allí tirada, Dios sabe que usted no lo puede hacer. Ese mandamiento no es para usted. El mandamiento es para los que todavía tenemos rodillas. Es para los que nos duelen las rodillitas. Para eso, pues si te duelen mucho, tráete un cojín y te lo lleva. No lo dejes aquí porque la iglesia no es guardería para ti. Amén. Si los pentecostales cuando no tenían banca, ellos iban con su banca por las calles, hermano. Ellos iban con su banca, con su silla, y ellos llegaban allí, ponían la silla, hermano, se sentaban y comenzaba el culto en una carbonería en algún lugar. Amén. ¿Por qué no puede traer usted su cojín? ¿Me entiende? Si le duele mucho la rodilla. ¿Por qué? Porque pareciera que los voy a llevar a orar de rodillas. Usted no es conejo, pero ya las va parando. Mire lo que dice. Y Jesús se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró. Puesto de rodillas oró. Amén. Entonces, ¿cómo oraban los apóstoles? Vamos entonces a Hechos 7, versículo 60. ¿Cómo estaba orando este muchachito llamado Esteban? Ay, era un evangelista, dicen muchos, ¿no? Pues entonces si lo era, lo es. Hechos el capítulo 7, versículo 60. Yo espero no fallarle aquí en la puntería. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Aman al Señor. ¿Están contentos aquí todavía? ¿Cómo dice aquí? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Hermano, puede repetir conmigo: Esteban oró de rodillas. Dígalo fuerte: Esteban oró de rodillas. Ahora, vamos a leerlo, hermano, como está, hermano, todo junto el 760. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué estaba haciendo Esteban, hermano? Mira, para ponerse de rodillas contra sus enemigos. ¿Usted cree que alguien se va a molestar de ponerse de rodillas con un amigo para pedirle que le perdone más encima a un enemigo? Que te caiga un bulto en la cabeza y te mate un carro, te atropelle un tren. Pero Esteban no. Esteban es diferente a nosotros. Esteban tenía misericordia. Esteban sabía que lo que estaban haciendo con él, hermano, era algo que
estaban esos hombres poseídos por Satanás. Y la Escritura dice que estando puesto y puesto de rodillas, le clamó al Señor, diciendo: no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Para pedir perdón hacia el enemigo, Esteban se puso de rodillas. Ahora vamos a Hechos, el capítulo 8, versículo 40. Cuando Pedro estaba orando por Tabita allí en Hechos, yo le leo mientras ustedes lo buscan ahí y me siguen. Entonces, sacando a todos, aquí eran los incrédulos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Cómo se puso de Pedro? Repita conmigo. Pedro se puso de rodillas. No le escucho algunas. Pedro se puso de rodillas. ¿Cómo se puso Esteban? De rodillas. ¿Cómo se puso Pedro? De rodillas. Ya tenemos tres testigos, podríamos terminar el culto. Y podríamos ir a lo que estábamos predicando, porque todo negocio conte con dos o tres testigos. Pero continuamos. Entonces, sacando a todos, a los incrédulos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. O sea que la oración de rodillas, hermano, es eficaz. O sea que la oración de rodillas es una bendición. Ahora le vuelvo a preguntar a usted: ¿a quién imitamos nosotros? ¿Cómo se puso Jesús para orar? ¿A quién imitamos nosotros? A Jesús. Y Él se puso de rodillas para orar. E imitamos a los apóstoles porque ellos fueron imitadores de Jesús. La palabra de Dios también nos enseña esto. Amén. De hecho, los fieles en Cristo Jesús han de ser sus imitadores. Nosotros somos imitadores de Cristo. Jesús entonces es el primero, y luego imitamos a los apóstoles y a todos los hombres de Dios. ¿Dicen amén? Y damos gracias a Dios por lo que ya hemos leído aquí, hermano, que es una gran bendición. Ahora, vamos a ver, hermano, qué nos habla aquí Hechos, el capítulo 20, amén, el versículo 36. Usted sabe de que estaba ahí haciendo un discurso de la despedida de Pablo allí en Mileto, hermano, y estaba hablando acerca, hermano, de las cosas que verdaderamente conciernen al Espíritu, hermano. Tres noches y días, lágrimas cada uno allí, hermano, y lo encomendaron a Dios y a la palabra del Señor. Y en el 3:36 dice: y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas. ¿Cómo se puso? De rodillas. Cuando dijo estas cosas, se puso de rodillas. ¿Cómo se puso Pablo? ¿Cómo debemos de orar nosotros? Dios le bendiga, amén. Alabado sea Dios. Leo completo. Como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Lo lee conmigo ahora? Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Dios lo bendiga a usted que está obedeciéndole al Señor. ¿Aman al Señor? Cuando viajaban a Jerusalén, fíjate, Pablo iba a morir. Pablo iba a Jerusalén. Jerusalén significa muerte. Amén. Hechos 21, verso 5. Léalo conmigo, Hechos 21, verso 5. Está al ladito del que estábamos allí, pues, hermano. Dice así la Escritura, de esta manera: cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con las mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos.
Oh, hermano, qué bien. Ahora puedes repetir conmigo. Estaban todos puestos de rodillas. Estaban todos de rodillas orando en la playa. Usted dice, hermano, pero el arenista es suave. Y esta cuestión aquí sí es un poquito dura. ¿Cuándo se le van a hacer callitos? Nunca se le van a hacer callos, hermano. Amén, nunca se le va a hacer la rodilla sólida allí. Bendito sea el Señor. Y cumplido aquellos días salimos acompañándonos todos, porque está hablando plural ahí, con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. ¿Cuál era la posición de Pablo? ¿Cuál era la posición de Pedro? ¿Cuál era la posición de Esteban? ¿Cuál era la posición de Jesús? Entonces, ¿cómo leemos en la Biblia? Leemos que mi Señor Jesús, que Esteban, que los apóstoles, que Pablo, todos solían orar de rodillas. ¿Cuál es la posición de Pablo? Efesios 3, verso 1. ¿Quieres leer conmigo Efesios 3, verso 1? Y por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Amén. Nuestro el Señor Jesucristo. Por esa causa era que Pablo oraba de rodillas. ¿Cómo oraba Pablo? Amén. Entonces, ¿cómo leemos por la Biblia? ¿Qué tiene que ser? Aleluya. Si ellos oraban de rodillas, vamos a ver también a los siervos de Dios del Antiguo Testamento, cómo era que ellos oraban. Porque pudiera ser que no estamos cargando para el Nuevo Testamento, pero ¿qué del Antiguo? Bueno, tome Primera de Reyes 18, verso 42. Allí estaba subiendo Acab y también estaba subiendo Elías. Dice, Acab subió a comer y a beber. Amén, ese Acab. 18, Primera de Reyes, 18, verso 42. Si estoy bien en lo que estoy leyendo, pues entonces usted me dice amén, amén. Porque podría ser que yo esté leyendo equivocadamente y alguien diga, oh, usted lee palabras que no están en la Biblia. Pero pudiera que esté, hermano, el verso puesto mal. Porque uno se equivoca en poner un 42, puede poner 48, en vez de poner un 20, puede poner un 10. ¿Pasa eso o no pasa? Somos hombres, sujetos a falla. Dice, y acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte de Carmelo, y postrándose en tierra. Hermano, postrarse en tierra puede ser de una manera o de otra, pero aquí dice, puso su rostro entre las rodillas. Esta era la forma en que oraba Elías. Una oración, hermano, muy profunda. Algunos oraban, hermano, poniéndose la mano aquí en los lomos, los cuales algunos creen que es esto. Pero hemos sido enseñados dónde están los lomos y de qué lomos salimos nosotros. ¿Verdad? Y acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose de rodillas, puso su rostro entre las rodillas. ¿Cómo oraba Elías? Oh, hermano, de rodillas. No le busque la otra patita ahí de orilla. Ahora busque Daniel 6, verso 10. Prohibía la oración. Todo el hombre que ore a Dios será matado. Todo el que haga oración, porque sabían que Daniel era bueno para orar. Sabían que Daniel no dejaba la oración. Y entonces ellos odiaron a Daniel y sacaron un edicto, porque Daniel, el Espíritu de Dios estaba con él. Y cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, hermano, Doña Sabiduría, hermano, respaldaba a Daniel en visión, en sueño, en lo que fuera. Amén. Entonces dice Daniel 6, verso 10. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dijo, de aquí en adelante no oro más de rodillas. De aquí en adelante no me voy a sujetar a las potestades superiores, porque el rey y las autoridades dijeron que yo no ore más.
pues me tengo que sujetar, porque si no me sujeto estoy contra la palabra. Eso no pensó Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, amén, que daban hacia Jerusalén, ¿qué hacía? ¿Cuántas veces? Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Sin edicto lo hacía, con edicto también. Entonces, ¿cómo oraba Daniel? Aleluya. Lea conmigo entonces. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cómo oraba Daniel? ¿Cómo oraba Elías? ¿Cómo oraba Pedro? ¿Cómo oraba Pablo? ¿Cómo oraba Esteban? ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo debemos de orar? Dios te bendiga entonces. Para ir cerrando este pequeñito mensajito, amén, Isaías 45. Isaías 45 dice así: por mí mismo hice juramento. Allí está bien eso. Yo no sé si lo estoy leyendo bien. Isaías 45. No me salió aquí el verso, hermano. Perdónenme. Sabes qué torpe que fui. Isaías 45 no me salió el verso. El verso no lo. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Amén. 45:23. Usted le pone el 23 allí. ¿Eh? ¿Cómo dice así Isaías 45? Por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿A quién se dobla la rodilla? Aleluya. Fíjese cómo reporta el apóstol Pablo aquí. Dice que vendrá el día en que todos se arrodillarán delante de él para darle gloria. Amén. Sí, la misma gloria que nosotros debemos darle a Dios. Esa gloria la debemos de hacer en nuestras oraciones. Porque escrito está, Romanos 14:11. Romanos 14:11 dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Ante quién? Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Dicen amén? ¿Lo leen conmigo? Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2, verso 10. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Usted dice, hermano Cañete, yo estoy en lugares celestiales. Los que están en esos lugares celestiales doblan rodilla. Los que están en la carne doblan rodilla. Ante mí se doblará toda rodilla. Amén. Dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, verso 10. Amén. Lo leemos juntos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces, hermano,
a partir de este pequeño estudio, de estos pequeñitos pasajes citados que hemos visto por la palabra de Dios, Dios nos enseña la posición correcta. Amén. Que debemos de tener durante nuestra oración. Los profetas, hermano, le pusimos allí a Isaías, ¿era profeta? Elías era profeta. Los profetas oraron de rodillas. El Señor Jesús oró de rodillas. Amén. ¿Cómo debemos de orar nosotros entonces? ¿Cómo oraron los profetas? ¿Cómo oró el Señor Jesús? ¿Cómo oraron los apóstoles? Entonces todos hoy debemos orar de rodillas. Nosotros doblaremos rodillas delante de Dios y con el rostro a tierra para honrar y alabar a nuestro gran Dios, para glorificarle a Él, cual es bendito por siempre. Aleluya. Dicen amén. Ahora, harán muchos a veces contrario a esto. Muchos tendrán la excusa. Amén. Que a veces es excusa. Pero hay personas que están enfermas. Pues usted, si está enferma, lo entendemos. Amén. Pero recuerde que algunos se hicieron pasar por enfermos y la enfermedad que ellos dijeron tener les vino a ellos. No vaya a ser que Dios le ponga eso a usted. Todo hombre debe doblar rodilla. No debemos estar justificándonos. La gente sabe cómo es que debe vestir aquí en esta iglesia. La gente sabe cómo es que debe portarse en esta iglesia. Amén. La gente sabe cómo debe ser el orden de la iglesia. La gente sabe el respeto que debe tener oración. La gente que habla allá atrás. La gente sabe que aquí adentro de la iglesia no deben hablar. Aquí no deben cuchuchearse uno a otro. Amén. ¿Qué estaba haciendo María José justificándose cuando estábamos en la reunión de diáconos? Es que mi hijo, yo tengo que salir dos veces. Todos los días tengo que salir dos veces. Sí, yo salgo dos veces. ¿Por qué tienes que salir dos veces? ¿Por qué un día podría ser cuatro y uno día nada? ¿Por qué siempre dos? Porque uno lo toma por costumbre. ¿Por qué tiene que ponerse dos veces de rodillas? O quiero decir, dos veces salir hacia afuera. ¿Por qué esa costumbre de la fulana y el fulano que sale siempre? Amén. Si usted no está enfermo, nosotros sabemos los que están enfermos y los que están tomando medicamentos para botar líquido, que tienen que salir a cada rato, mi hermano. Entendemos también los que tienen problemas de próstata. Amén. Sabemos que esas personas, hermano, a veces les urge salir rápido. Y los diáconos están atentos a ellos. Amén. Porque tienen como una carta libre de pararse. Amén. Porque usted no sabe lo que es la próstata, mujer. Niña, usted no sabe lo que significa eso. Pero nosotros los hombres sabemos. Amén. Pero ustedes no saben, los hombres, lo que son algunas enfermedades de mujeres. Pues entonces usted la comunica y nos enteramos. Pues entonces estamos pendientes de su persona. Dicen amén. Aman a Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, hablando de el aseo en la sala de llanto. Amén. Cada persona que tiene su bebéito y que vaya a la sala de llanto, pues hágale aseo, manténgale limpio. Cuando usted entra a la sala de llanto y usted la ve sucia, usted salga de allí dejándola más limpia que lo que estaba. Ese es su deber. Amén. Somos cristianos. No somos para que la fulana o el fulano haga el aseo. Debemos de mantener este lugar limpio. Se le ha dado a usted para que usted traiga la agüita, amén, y no tenga que estar saliendo para allá. Pues entonces trae su botella, no la traiga muy helada para que no deje el pozo acá. Tiene que pensar en nosotros también, en los que hacen aseo, los que están cuidando la iglesia. Amén. Así que espero que Dios le bendiga y no llegue aquí, hermano, justificándose. Ah, es que no puedo. Ah, es que estoy haciendo esto. Ah, que me falta esto. Sea sincero con Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Ve todos estos puntitos que estamos diciendo. Amén. La gente lo va a hacer igual a algunos, pero usted no lo haga. Y yo le digo a los diáconos, ustedes no se preocupen por el que no quiere vivir la palabra. Preocúpense por el que quiere vivirla. ¿Qué le digo a los diáconos aquí? No manden al soberbio a sentarse a tan parte, porque van a pelear.
van a tener que obedecer. Porque el que obedece, gana. Diga conmigo, la obediencia es. ¿Qué es la obediencia? Entonces, al soberbio no lo pueden mandarlo porque es soberbio. Y él quiere probar que es soberbio. Y que se para. Pero a los obedientes manden. Ellos gustosos se saldrán de allí y se pondrán acá. Un motivo hay por causa de que lo han cambiado de asiento. Hay un motivo. Hay una ayuda. Hay algún débil, algo está pasando. Pues entonces, esa es la intención. Amén. Ahora, ¿para qué hicimos esta forma de mensaje? Para tomar un ejemplo, cómo es que llegamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque vimos mujeres, jovencitas echadas. Las jovencitas con su caderita echada. Amén. Gente tirada. Amén. Gente de pie orando. Entonces está un desorden. Formándose un desorden. Amén. ¿Cuál es la forma que oraba Jesús? ¿Cómo oraban los apóstoles? ¿Cómo oraban los profetas? ¿Cómo oran los hombres de Dios? Entonces arrodillémoslo para darle gracias a Dios. Desde hoy en adelante vamos a orar de rodillas. Pasen adelante, oren ahí. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Oremos. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Mientras doy gracias a Dios por la palabra. Amén. Que alguien vigilando. Y decimos gracias, Padre. Porque en tu gran amor nos has dado bastante palabra para poder orar de rodillas y estar delante de ti con nuestro rostro inclinado. Nos apoyamos con nuestras manitos por causa que nos duelen nuestras rodillas, pero oramos a ti, oh Dios, en señal de humillación, porque, Padre, te reverenciamos, te honramos, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso y te amamos, Señor, por sobre todas las cosas. Y permito, Dios, que cada creyente que haga oraciones en este lugar, ya sea en el principio del culto, Señor, la hagamos de rodillas. Y no importa que, oh Dios mío, lo hagamos para redimir tiempo. Señor, por redimir tiempo, te fallamos en la palabra. Y no queremos hacerlo. Queremos perder un poquito el tiempo y arrollarnos delante de ti. Agradecer, Señor, por lo bueno que tú has sido. Padre, bendícenos por esta tu palabra y permítenos, Señor, acatar las órdenes. Y entendemos que habrá siempre alguien rebelde que no querrá vivir esta posición. Pero, Padre, nosotros no obedecemos al pastor, estamos obedeciendo a tu palabra. Y tu palabra nos dice que Jesús se puso de rodillas, que los apóstoles se pusieron de rodillas, que los profetas estaban de rodillas, que los grandes hombres se pusieron de rodillas. Y nosotros nos ponemos de rodillas en humillación. Te amamos, Señor, y te agradecemos lo que nos has dado en esta hora. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Podemos ponernos de pie y Dios le bendiga. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dicen amén. Amén a Jesús. Mateo 6:5. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser visto de los hombres. De cierto, cierto digo, ya tienen su pago. Dios te bendiga, iglesia. Oh, ¿cree usted que Dios contesta la oración? ¡Amén al Señor! ¡Dicen gloria a Dios! Mientras los músicos vienen, denle un aplauso a Dios. Aleluya. Tomen asiento. Dios les guarde, hermanos. Vamos a recoger esta pequeñita ofrenda para los gastos de la obra del Señor. Aleluya. ¡Aman a Jesús! Gracias, Padre.